vamos a tener con nosotros a una persona que ha sido protagonista. Protagonista del viernes, se lo pudieron ver en directo aquí en Tuya La Janda Televisión. Se enfrentó ella a 5 chicos y chicas más cocinando una receta que un servidor jamás podría haber realizado como lo hizo ella. Tenemos, atención, en primicia, aquí en este plató, ya sentada en su sitio, a la ganadora del Chef Marinero, tercera edición, el Chef Marinero 2023, Carlota Martín. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te lo crees haber ganado el Chef Marinero? Sí. ¿Te lo han dicho todo el mundo? ¿Te ha visto mucha gente? ¿Cómo ha sido eso? A ver. Pues bien, todo el mundo me ha felicitado y ha sido bastante guay. Ha sido bastante guay. Oye, bastante guay fue verte cocinar, ¿eh? Ya. Porque la receta era un poquito complicada, ¿no? Sí, un poco. ¿Cómo se llamaba la receta? ¿Qué nombre le pusiste? A ver. Caldereta de corvina con gambones. Exactamente, caldereta. Caldereta. Que además el jurado lo vio. ¡Buah! Ya. Es que se lo comió todito, ¿eh? Sí. Tú te diste cuenta, ¿no? Sí. Bueno, pues tú no estuviste sola. No. Encima de ese escenario. No estuviste sola. No. En esa gran final. Estuviste acompañada por... Mi madre, Ana. Por tu madre, Ana, que también la tenemos aquí. Hola. Ana, bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y, Ana, ¿me vas a permitir que te haga una pregunta? Porque la pregunta es la siguiente. ¿Desde cuándo sabe esta niña cocinar tan bien? Pues la verdad es que ya el año pasado se presentó al concurso, gracias al concurso, a esta propuesta de concurso que realizan desde la OPP 72 y desde los centros educativos, pues ya se presentó el año pasado y le entró ya el gusanillo de volver a repetir. Con lo cual, este año pues triunfó, ya fue su definitiva. Su momento. Eso, su momento. Fue su momento. Mm. Un momento que además la receta escogida... Ya me decís vosotras a ver quién me contesta, ¿de acuerdo? ¿La escogisteis porque es algo que hacéis en casa habitualmente y era más sencillo o para sorprender al jurado? Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Bueno, es una receta que solemos hacer mucho en casa, porque no solamente con la corvina, sino con otro tipo de pescados. Entonces, ella ya conocía la receta, ya la había probado muchas veces y le gusta, le encanta el pescado. Tengo la suerte que le gusta el pescado y que le gusta la cocina en sí. Entonces, pues decidió, tirando un poco del recetario de casa, pues la eligió y pues para adelante. ¿Se come mucho pescado en casa? Sí. ¿Sí, Carrota? Sí. ¿Qué pescados coméis en casa? A ver, voy a hacerte un examen. Lubina, salmonete, corvina, sardinas... Me encanta, me encanta. Porque tú sabes que hay muchos niños que el pescado no le hace mucha gracia. Ya. Yeah. ¿Y tú qué le dirías a esos niños? No, que lo prueben porque está muy rico. Me encanta, porque yo creo que sois la prueba definitiva de que un concurso como este, organizado por la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil, pues funciona, ¿no? Claro. Porque este concurso tiene como objetivo promocionar el pescado de Conil. Claro. Y yo creo que vosotras lo promocionáis perfectamente, no solo por la receta que habéis elaborado en el concurso, sino además porque estamos hablando de una familia que ya de por sí consume pescado habitualmente. Sí. Y encima es que, claro, tenemos la suerte de vivir también en esta zona donde el pescado es buenísimo. Tenemos una materia prima que al final tampoco es tan difícil hacer de comer y siendo el pescado tan rico, pues es difícil, o sea, el sabor de la receta está garantizada. Con un buen pescado, pues, y aparte también los productos hortícolas que tenemos también en Conil. Con lo cual, ya digo, la receta está garantizada, tiene que saber bien a la fuerza. Ana, tú estabas de los nervios. Sí, un poco sí, porque... Yo creo que tú estabas más nerviosa que Carlota. Sí, los padres siempre nos ponemos más nerviosos de lo que... Y al final no es para tanto, porque ella sabe hacer la receta perfectamente sola. Con lo cual nos ponemos siempre más nerviosos los adultos que los niños, cuando tampoco es para tanto. ¿Cuándo terminó, qué tal?
cuando terminó muy bien. Yo orgullosa de ella, de que al final lo haya podido hacer y perfecto. Ella muy contenta y muy feliz con todo lo que ha hecho. ¿Tú te esperabas el resultado? No, la verdad es que no. ¿Y tú, Carlota? Regular. Regular. Tú estabas diciendo lo mismo, soy yo. Porque claro, llegó un momento en el que... Sí. Ese último momento en el que había solo dos personas y te tocó competir ahí con un Cristian que también hizo muy buena receta. Tú en ese momento en el que estabas tú allí con Cristian y no se sabía muy bien quién iba a ser la persona ganadora, ¿qué pasaba por tu cabeza? Pues, estaba un poco nerviosa y también indecisa y eso. ¿Y qué te parecieron los platos de tus compañeros? Porque claro, cuando uno va, puede estar muy tranquilo porque dice, oye, mi plato pues tiene posibilidades. Claro. Pero ahora cuando llega allí uno y empieza a ver los platos de la competencia, dice, oh, vaya, oh, qué receta esta. Wow, lo que ha preparado el otro. Eso, cuando tú viste los platos, ¿qué pensaste de la gente que tenías allí? Tenían buena pinta, a ver, porque yo no sé, porque no los he probado, pero tenían buena pinta y se veían ricos. A simple vista. Oye, ¿tú te presentarías de nuevo al chef marinero? Sí. Porque recordemos que en esta edición, en esta tercera edición, ahí estaba María, tercera vez que se presentaba, y que además se llevó el tercer premio, después de haberse llevado ya un segundo en la primera edición y un primero en la segunda edición. ¿Tú vas a ser como María? No sé. ¿A ti te gusta cocinar? Sí. ¿Y tú qué cocinas? Además de la caldereta, ¿qué otros platos haces? Pues postres, pero también sé hacer tipo tortilla francesa, huevo frito, huevos revueltos, cosas así. Oye, esto en casa es un lujo, ¿no? Sí, claro. Ahora ya me echa a mí de la cocina. Ya con esto se viene arriba, se ha venido arriba y ya pensando en la receta que va a hacer para el año que viene. Y yo le digo tranquila porque hay mucho, mucho tiempo por delante. Así. ¿A ti te gustaría ser una chef reputada, una chef conocida, una cocinera importante? ¿O tienes otros planteamientos para tu futuro? Sí, me gustaría ser chef, pero tampoco así ser famosa. Bien. O sea, trabajar como chef está bien, sí. Pero famosa no te convence a ti eso. Bien, porque ¿es lo que tú quieres ser de mayor? Sí, podría ser una de mis opciones. Me encanta. ¿Cuántos años tienes? 9. 9 años. Y con 9 años ya tú lo tienes así de claro. Sí. Es que es maravilloso, ¿no? Yo alucino porque yo me acuerdo de los 9 años de antes, que no son los 9 años de ahora, Ana. Claro, para nada. Además, la facilidad de ellos que tienen a disposición a través de las tecnologías y eso, tienen acceso a diferentes recetas, a más recetas no solamente locales, sino también de fuera. Y entonces, eso no lo teníamos nosotros con nuestra edad. Yo tenía que conformarme con comprarme una revista de cocina y ya, si es que la encontraba. Pero no tienen ese acceso a blogs de cocina, a diferentes recetas, incluso de recetas del extranjero. Y entonces, pues eso ayuda mucho también a que ellos se metan en el mundo de la gastronomía y que hagan recetas de todo tipo. Bueno, a ver, a mí me gustaría que, por ejemplo, ¿te puedo poner a prueba? Vamos a ponerte a prueba, ¿vale? Vamos a ponerte a prueba y vamos a escoger un pescado. Por ejemplo, una lubina. ¿Tú qué harías con una lubina? A ver qué es lo que me cuenta la ganadora del chef marinero. Porque como ganadora del chef marinero, tienes que demostrar tus dotes culinarias. Así que, ¿qué harías con una lubina? Lubina a la plancha, por ejemplo, con... A lo mejor también así con un poco de decoración. Y a lo mejor, si es el pescado entero, le metería dentro algún mejunje que se me ocurra y ya le pondría, lo hacía a la plancha y lo serviría y lo pondría en el plato. Así de claro. Fíjate, lubina a la plancha. Increíble. Me has dicho que también eres muy buena con los postres, ¿no?
¿Qué postre le pondríamos a ese plato de lubina? De postre, gofres, un tiramisú. ¿Ah, sabes hacer tiramisú? A mí me han dicho que eso es difícil, ¿eh? ¿En serio que sabes hacer tiramisú? La ayuda de mi madre. ¿Un buen tiramisú? ¿Sí? Sí, a mí me encanta. A ver, dime la receta del tiramisú, a ver si te la sabes. Tiene como unas galletas, ¿sí?, que las mojas en café. También tiene, por abajo del todo, tiene como una base como de crema montada o batida. Y después encima las galletas y otra capa de crema montada y otras galletas y otra vez. Y encima de todo cacao en polvo. Y eso tiene que estar buenísimo. Pues sí. Pero eso para mantener la línea este verano regular, ¿no? Ya. Bueno, a mí me gustaría que lanzaras un mensaje a la gente que nos está viendo. Porque claro, a mí me han dicho desde la OPP, oye Guillermo, ¿sabes que este año... No sabemos por qué, pero aunque ha habido muchísima participación, se han reducido el número de recetas diferentes. Y yo he dicho, ay, no puede ser. Todo el mundo cocina lo mismo entonces. Entonces, ¿tú cómo animarías a que la gente participe y que sea original? Se lo dices a la gente, mira, está allí en casa, en esa pantalla de ahí. Pues... con la imaginación podéis hacer cualquier plato, así lo que se ocurra primero. Os inventáis un plato y simplemente participar, es fácil y ya. Y ya está. Y ya está. ¿En el cole se presentó mucha gente de tu cole? De mi clase se presentó uno más aparte de mí, pero no sé cuánta gente se participó de todo el colegio. ¿De qué colegio? De Fernández Pozar. Del Fernández Pozar. Oye, pues aprovecha y saluda a tus amigos que estarán viéndote seguramente. Ya. ¿No? ¿Te fue a ver mucha gente allí? ¿Quién fue? ¿La familia? ¿Fueron amigos? ¿Quién fue a la chanca? Fue mi hermano y mi padre y fueron como unas cuantas personas de mi colegio. ¿Y a ti de dónde te sale esto de la casa? ¿De mamá? De mi madre. ¿Sí? Es en la que tú te fijas y tu modelo, ¿sí? Sí. Qué curioso, ¿no? Hay que ver, ¿eh? O sea que esto viene de familia, podemos decir. Sí. Me encanta. Oye, Ana, y a mí me gustaría también que animaras, porque muchas veces son los niños los primeros que quieren, claro, y los padres los que son los más reticentes, porque dicen, claro, ¿pero dónde voy a ir yo? No, 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 que me han dicho que es que yo tengo que salir, que es que yo voy a tener que estar allí. Y muchas veces son ellos los que ponen el freno. Sí. ¿Qué le dirías a los padres, a las madres, a los abuelos o a las abuelas, que también hay muchos que cocinan y lo hacen muy bien? ¿Qué les dirías para que en la edición número 4 del Chef Marinero haya muchos más niños y muchos más padres, madres, abuelos y abuelas? Claro. Yo personalmente, hombre, yo tengo la suerte o la ventaja de disponer del tiempo para cocinar. No es como aquellos padres que trabajan los dos y que no tienen el tiempo suficiente, pero al final también no deja de ser una excusa, ¿no? Porque cocinar siempre se puede sacar media hora al día para cocinar. El otro día, curiosamente, me contaba Bartolo, el chef de cocina, que él, por ejemplo, no cocina todos los días. Él a lo mejor hace una olla grande de un guiso, de un potaje, y lo va congelando, mete los tapers al refrigerador o a la nevera y ya tiene ahí comida para toda la semana, para ir tirando. Con lo cual, no hace falta tampoco cocinar cada día. Si te organizas y lo tomas de hábito, pues tal. Entonces yo animo a los padres, a las madres, que presenten... Al final somos nosotros, ¿no?, los referentes de los niños, y que ellos nos vean también. Ella, por ejemplo, me copia a mí porque me ve continuamente en la cocina. Entonces yo la animo a ella, claro. Y claro, animo pues a los niños que se presenten el año que viene. Claro que sí, que al final no es tan difícil cocinar. Y otra cosa importante, porque es una historia muy bonita, ¿no? Es un momento de compartir, claro, de que en este caso una madre y una hija compartan esta experiencia, claro, y cocinen junta. Eso es precioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo os animo también a que el año que viene también participéis, porque bueno, se puede. Y ahí tenemos el referente de María, que es todo un hacha en la cocina y que nos encanta. Sí. Y oye, que disfrutes del premio. ¿El premio qué te pareció? Muy porque bonito. No lo vimos, nos quedamos con las ganas. Es muy bonito, es como de madera y está muy chulo porque yo no suelo ver
premios de madera así en los concursos y eso, entonces estaba muy guay. Me encanta, me encanta. Sí, es que yo te digo una cosa, es que te lo dije allí en el concurso y te lo digo aquí. Es que, de verdad, es que tienes una carita que es para comerte, de verdad. Qué cosa más bonita de niña. Pues gracias, gracias Ana y gracias también a nuestra nueva ganadora del Chef Marinero.